La violencia contra la mujer no cede en México. Los feminicidios crecieron en el último lustro. Durante el primer mes del año, 10 mujeres fueron asesinadas cada día, el mismo promedio diario que hubo durante el año pasado. Cifras oficiales indican que en enero hubo 247 víctimas de homicidio doloso y 73 de feminicidio, para un total de 320 mujeres muertas. La cifra es 5.9% mayor a la registrada en el mismo mes de 2019, que sumó 302. En la Ciudad de México, ustedes recuerdan los casos recientes de Ingrid Escamilla y la niña Fátima. En el mes pasado hubo 9 víctimas. En el país son 14 niñas y adolescentes víctimas de feminicidio. De 2015 a 2019, los feminicidios infantiles de niñas, aumentaron 96%. Esta cifra se ubica en la cúspide estadística registrada en esta materia de 2015 a la fecha en perjuicio de menores de edad. Bajo ese contexto, le doy la bienvenida a mis invitadas. Está Josefina Vázquez Mota, la senadora del PAN, Jesús Rodríguez, senadora de Morena, y me acompaña la maestra Genoveva Huerta Villegas, consejera nacional del PAN y presidenta del PAN en Puebla. Gracias a las tres por acompañarme. Un tema muy sensible porque no son cifras, son mujeres y niñas que sufrieron de violencia, muchas veces violencia sexual, torturas, antes de ser asesinadas. La hazaña con las que les quitaron la vida, que no es un asunto menor, pero a veces falta tacto para hablar de este tipo de temas, incluso en el escenario del gobierno, en el escenario legislativo. Primero que nada, Genoveva, ¿hay más violencia o hay más denuncias? Yo sí creo que hay mucho más violencia. Recordemos que 2019 fue el año más violento que hemos registrado y, como tú bien lo acabas de mencionar, en el mes tan solo de enero tenemos estadísticamente mucho más denuncias, mucho más casos respecto al 2019. Es decir, este año se prevé que va a ser muy complicado. Yo sí creo que, porque así también lo marcan las estadísticas, lo marcan las encuestas, lo marcan distintos, la sensación y la percepción es mucho mayor de inseguridad. Hoy estamos viviendo con miedo. Vivimos con miedo las mujeres en la calle, al ir al mercado, al salir a la iglesia, en todas partes vivimos con muchísimo miedo. En la escuela, en el trabajo. Josefina Vázquez Mota, sé que estás súper ocupada, pero te has dado un tiempo para tu auditorio aquí en Mega Noticias TVC. Gracias por acompañarnos. Te hago la misma pregunta. ¿Hay más violencia o más denuncias? Gracias, Joel, y saludo a mi compañera, la senadora Jesusa. Por supuesto, Genoveva, agradezco mucho. Justo voy trayecto en la carretera regresando a la Ciudad de México. Desgraciadamente quiero decir que hay más violencia y también estamos abriendo espacios a esta visibilidad de esta violencia. Desde la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, cuando leemos este informe más reciente de la Red de Protección a la Infancia de Redim, bueno, nos encontramos con que se afirma que todos los días están desapareciendo en nuestro país 7 niñas o niños, que hoy en la noche habrá 7 familias buscando a una niña o a su niño, que diario están siendo asesinados 4 niñas o 4 niños, y cada vez la barbarie, el horror de estos asesinatos crece. Estamos teniendo realidades, como decía Genoveva hace un minuto, 8 de cada 10 de nuestros niños no salen solos a la calle, sus márgenes de libertad se reducen, se vive con miedo, y este miedo, como se dice, pues es un adhesivo, ¿verdad? Es un adhesivo a la exclusión, porque cuando tú ves a alguien que viste distinto que tú, que piensa diferente, pues de pronto todo esto, en lugar de generar una comunidad, una solidaridad, lo que se va construyendo es desconfianza y distancia. Yo voy a señalar, porque detrás de cada una de estas cifras hay una vida entera y sueños frustrados. Solamente en el año 2018... fueron asesinadas 38 niñas de menos de un año de edad. Y en la edad de Fátima, el número es mucho mayor. Y hago pues una invitación respetuosa a no analizarlo de una visión simplista. Son muchas las causas: un sistema patriarcal, una enfermedad que se llama machismo, la impunidad, esta descomposición social, el que no nos hemos educado para la construcción de la paz, porque pues la paz, yo tengo hoy 59 años, y la paz era algo pues tan natural a nosotros que la fuimos perdiendo. Yo tenemos que promover desde los primeros días de vida ser constructores de paz y no destructores de paz, pero
estamos en un momento que por encima de cualquier parte, de cualquier circunstancia, es un llamado urgente a detener estas muertes, estos feminicidios, estos ataques por haber nacido mujeres, y no solamente por ser mujeres, cualquiera debemos y merecemos vivir sin miedo, recuperar y reconstruir la paz. Si bien es cierto lo que mencionas, no es un problema fácil de resolver, pero ¿cómo sí ir dando pasos en el sentido para ir disminuyendo la violencia, disminuyendo los índices de impunidad? Tengo aquí un dato, 99.7% de los casos de violencia sexual no se denuncian o no se inició una carpeta de investigación, más el 99% de los casos que tenemos de impunidad en el país. ¿Cómo ir reduciendo esas cifras desde la casa? Algo muy concreto en este, no pretendo abusar de la palabra, pero justamente esta agenda de violencia, del crimen de violencia sexual, es una agenda que hemos abrazado con mucha fuerza desde la comisión, y donde quiero reconocer que todos los grupos parlamentarios han acompañado y se han presentado iniciativas para que este delito no prescriba nunca, porque una víctima del crimen de violencia sexual, y voy a dar la realidad de este país, en este momento, mientras nosotras hablamos, hay 5 millones de niñas y niños víctimas de violencia sexual, es más que toda la población de Uruguay. Y aparte, este crimen lo cometen no los que no conoces, sino los que más conoces. 8 de cada 10 en los hogares, el papá, el tío, el abuelo, donde están los niños, la escuela, el sacerdote, el entrenador deportivo. Las víctimas, cuando denuncian, que solo lo hace una de cada 10, lo hacen 10, 20 o 30 años después. Y en México este crimen prescribe desde los 3 años, es decir, el victimario, la ley está del lado del victimario, no del lado de la víctima, y por una unanimidad todos los grupos parlamentarios aprobamos que no prescribe este delito, este crimen, es decir, que no importa el momento en que se denuncie, la víctima debe tener acceso a la justicia. Que no prescriba, pero hay un debate sobre los feminicidios y los feminicidios infantiles, porque hay una propuesta para quitar el tipo penal de feminicidio. ¿Sería un paso en el sentido correcto con estas cifras, con esta violencia que estamos sintiendo y viviendo, Josefina? Bueno, hay todo un debate. Mi posición, y la que he compartido con muchas y muchos otros, es que no debe dejar de tipificarse, porque tiene condicionantes, agravantes, porque evidentemente antes de llegar a este crimen, de acabar con estas vidas, sucedieron muchos otros procesos y actos de violencia, porque en ocasiones fueron denunciados y simple y sencillamente fueron despreciados por el sistema de impartición de justicia, que no se está impartiendo justicia porque los índices de impunidad hablan de ello. Entonces, nuestra petición es que, muy al contrario, tengamos la capacidad y reconozcamos que en este país ser mujer, ser niña, es un riesgo enorme, y que esto debe parar. Y aquí es una tarea de todos, hombres, mujeres y del Estado mexicano. ¿A qué me refiero? Todos los órdenes de gobierno, familia, iglesias, comunidad, y esto va más allá. La senadora Jesusa Martínez ha trabajado muchísimo en los temas de medio ambiente, de protección, y tiene razón. Es un todo en el que debemos de trabajar para construir la paz. Es que es escalofriante, Josefina, cómo lo plantea. Ser mujer o ser una niña en México es un peligro. Y también, Genoveva, sí, te planteo este punto. ¿Quitar el tipo penal del feminicidio, destipificarlo? El tipo penal es importante porque eso le da razón para poder a la autoridad judicial, al poder, poder analizar y poder también castigar, por así decirlo. Pero como bien decía mi querida Josefina Vázquez Mota, esto es un tema mucho mayor, donde requiere la mano de todos, donde requiere la voluntad de todos. Yo antes de empezar te comentaba que es necesario analizar 3 tiempos importantes: la prevención, la atención y la sanción. Dentro de la prevención, este año se han cortado muchísimos recursos, muchos programas etiquetados desde la Cámara de Diputados, simplemente desaparecieron y muchos fueron reducidos. O sea, porque minimizamos desde que, exacto, otorgamos presupuesto para hacer campañas de concientización, de decirle a la gente, no basta con decir que no apoyamos la violencia contra las mujeres, sino que la seguimos cometiendo al interior de la casa. Se necesita mucha visibilidad. Visibilizar, ¿por qué? Sí. Porque lo que empieza con un pellizco puede terminar con la muerte.
y necesitamos que todos sepamos los tipos de violencia, sepamos a dónde va dirigido, sepamos muchas cosas. Y en esa prevención necesitamos el apoyo hoy de nuestras autoridades, necesitamos recursos. La otra etapa es la atención. Hoy necesitamos que nuestros ministerios públicos estén capacitados. No solo en perspectiva de género. Perspectiva de género. Y que todas nuestras dependencias sepan realmente qué es lo que sucede, cómo tratar a las mujeres, porque en muchas ocasiones se revictimiza a las mujeres. Es decir, son tres tiempos importantes. Es importantísimo, por supuesto, el tipo penal, el tema de la sanción, pero la prevención y la atención son todavía más importantes. Hoy creo que tenemos, y lo digo con toda claridad, un gobierno que solo reacciona ya medias en el tema de la sanción, pero no hay ningún esfuerzo y tampoco voluntad para el tema de la atención y de la prevención. Lo que hoy dejemos de hacer se verá dentro de 20 años. Por eso es importante que hoy desde los preescolares, como bien decía Josefina, desde las iglesias, desde muchas partes, de todos los sectores de la sociedad, estemos involucrados en esto, sobre todo las familias, sobre todo los papás y todas las madres de familia. Y eso es muy cierto. Ser hoy mujer, además, es un peligro. ¿Hay insensibilidad por parte del Ejecutivo, el Legislativo, o un doble discurso, incluso como sociedad? Porque decimos, incluso el presidente decía, estoy analizando lanzar una campaña contra el machismo, pero en el gabinete vemos esta falta de coordinación en el proceder, en el discurso dicen sí, vamos en contra de eso, pero no necesariamente son los más receptivos o no han sido lo suficientemente sensibles para manejar el tema, como muchos grupos feministas han denunciado, se han quejado, le han manifestado dentro de la conferencia matutina esa falta de la sensación de acompañamiento por parte del Ejecutivo, etcétera. ¿Tú cómo lo percibes? Yo percibo que hay una falta de sensibilidad, pero no solo yo, ¿eh? Hoy lo vemos a nivel nacional, cómo cada vez hay más marchas, cómo cada vez las mujeres están levantando la voz, cómo los estudiantes en Puebla, déjame decirte, apenas hace unos días una joven que venía de intercambio murió. Y hoy además nos sale a decir el gobierno que fue por una riña de un sombrero. Creo que el móvil es un sombrero. Es un sombrero. Creo que falta mucha sensibilidad. Y hoy en Puebla están paralizadas las universidades. No solo lo estoy sintiendo yo esta falta de sensibilidad del gobierno de Morena, sino lo estamos sintiendo todos en la sociedad. Y también todos somos responsables de la solución. Siempre he creído que formas parte del problema o de la solución. Creo que además las mujeres vivimos un rezago histórico que nos ha colocado en una gran desigualdad y necesitamos ir trabajando todas y todos en conjunto para ir eliminando esas barreras. ¿Cómo? Prevención, atención y sanción. Y ahí todos tienen algo que hacer. El paro nacional incluso se ha dividido al gabinete, al legislativo, a los diferentes órdenes y niveles de gobierno. Se está politizando una demanda de protección de las mujeres, una exigencia de necesitamos sentirnos seguras, acompañadas por los gobiernos, por los ministerios públicos, en las escuelas, etcétera. ¿Se está politizando y por eso esta división para participar o no en el paro nacional? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que todas las acciones en favor de que se vea que algo está sucediendo y que algo se necesita hacer, todas son buenas, ¿no? Yo sí creo que también por parte del gobierno hay esta división, sin embargo, creo que hoy a ellos les corresponde dar solución a todo lo que está sucediendo aquí. ¿Y qué hacer en el caso de las niñas? Porque vemos esta cifra alarmante en las mujeres, pero en el caso de las niñas es preocupante. ¿Hay una niñez desprotegida en el gobierno mexicano? Desprotegida, pero como te decía, en la Cámara de Diputados, obviamente en el tema del presupuesto, se ha dejado de lado muchos temas, actividades físicas, actividades culturales, cultura fue de las más que sufrieron recortes completamente y muchas de estas acciones son en beneficio de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Yo sí creo que necesitamos hacer algo, un parteaguas a partir de ahora, de que las cosas tienen que pensarse de forma distinta y pensarse no en lo inmediato, sino pensarse a futuro y de lo que hoy estamos haciendo desde todos los ámbitos. ¿Y qué hacer en el caso de, por ejemplo, vemos en la historia de Fátima varios episodios de violencia donde varios familiares denunciaron que era víctima de la violencia? Cuando denunciaron ante las autoridades, las propias instituciones le dieron la espalda porque es violencia al interior de la casa, desprotegido nuevamente. Varios episodios en los que hubo muchas denuncias de todas estas alertas que estaba diciendo la niña, la mamá, la amiga, incluso la presunta agresora. ¿Qué está pasando? Porque al interior quedan todos estas alertas de violencia, las que vivimos las mujeres inmersas, pero parece que las instituciones no atienden
aun cuando vas y te atreves a denunciar. Lo que tú me acabas de decir es poco de lo que te estoy diciendo, prevención y atención. Recurrieron, fueron a varias dependencias, a la propia escuela, y nadie le dio quizás la importancia necesaria. Hoy necesitamos saber, un pellizco te puede llevar a la muerte. Lo que está sucediendo, hay un violentómetro que se maneja en muchas instituciones, donde se va viendo cómo va aumentando, después de un pellizco que sigue, después de esto que sigue, y al final es lamentable. Entonces yo sí creo que si le metemos, si se le apuesta a la prevención y a la atención, las cosas sí pueden cambiar. Si hoy todas nuestras maestras, nuestras educadoras, las propias madres de familia, todos supiéramos qué es lo que sucede, a dónde, cómo, cuál es la forma de tratarlos, a dónde se tiene que orientar, si nuestros ministerios públicos estuvieran realmente capacitados, es un esfuerzo transversal de todas las instituciones, las cosas sí pueden cambiar. Yo estoy segura que pueden cambiar. Recordemos que además desde el 2019 y este año fueron donde más recortes hubo en el tema de prevención, y no solo en el tema de mujeres, sino en el tema de seguridad. De hecho, tenemos un tuit que quiero incluir en esta mesa de debate. Es de la senadora morenista Lili Téllez, que respondió al comentario de su compañera Jesusa Rodríguez, quien se mostró a favor del aborto legal y el paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo, del que ya estábamos hablando. Publicó una imagen de una mujer embarazada, lo van a poner en pantalla, con un mensaje en contra del aborto que dice a la letra: el primer feminicidio ocurre cuando no se deja nacer a una niña por causa del aborto. Teníamos a Lili Téllez invitada a esta mesa para preguntarle si esta es su postura. Por desgracia no la tenemos, pero Jesusa, ¿qué nos puedes decir de este tuit? Jesusa, ¿me escuchas? Se cortó. Te pregunto a ti, Genoveva, ¿cómo interpretar este tuit? Pues mira, yo creo que sería cuestión de platicar con ella. Sin embargo, yo lo que te puedo decir es que cuando no hay respeto por la vida, que es el principal y fundamental de los derechos, no hay respeto por nada. Sí necesitamos, o por lo menos es lo que yo creo, es mi postura, que se necesita reconocer el valor de la vida para entonces reconocer los demás valores que son tan importantes. Veíamos en las cuentas de Twitter, tanto de Lili Téllez como de Jesusa Rodríguez, un debate interesante respecto a una cosa es el aborto y que no quieren participar en manifestaciones porque no quieren hacer la legalización del aborto a nivel nacional. Y otra cosa es el feminicidio. ¿Cuál es tu punto de vista? Muy respetable todas las opiniones. Insisto, lo que te decía, que cualquier manifestación para hacerles saber a todos que aquí estamos las mujeres y cómo nos sentimos, son muy respetables. ¿Son derechos diferentes o tienen que ir las posturas en el mismo sentido? Es decir, si apoyas el aborto, no puedes apoyar otro tipo de cosas, porque a mi punto de vista el feminicidio es otra cosa totalmente distinta, de origen, de raíz, esta violencia, la hazaña contra las mujeres cuando han sido cometido un homicidio. No tendría que ver necesariamente con el derecho a la vida. Sí, creo que son dos temas distintos, incluso el propio tipo penal lo establece. Feminicidio es la muerte de una persona en razón de su género y tiene distintas acepciones, distintas, ahí vienen dentro de las fracciones, creo que no se encuadra, sí creo que son dos temas distintos, pero además que no se pueden tomar tan a la ligera. El origen, las causas y son totalmente distintas. Hoy lo que yo sí creo es que necesitamos todas las mujeres levantar la voz y decir aquí estamos viviendo con miedo, nos da miedo salir a la calle, nos da miedo estar en nuestras casas. Ya incluso a la luz del día nos pasan cosas, todo lo que hemos escuchado. Sí necesitamos hacer un alto en el camino, replantear, que el gobierno se replantee sus estrategias de seguridad, porque no podemos seguir así. Estamos viviendo con miedo y una sociedad con miedo no va a crecer. ¿Tú vas a participar en el paro? Así es, todo el Partido Acción Nacional, déjame comentarte, con el apoyo de Marco Cortés y de todos los presidentes estatales, hemos decidido apoyar y solidarizarnos con esta propuesta. Y por ejemplo, cuando alguien llega y les dice, ¿por qué no apoyas esta legalización del aborto para que no se ponga en riesgo la salud de las mujeres que deciden tomar esta decisión? Que no es fácil. Son dos temas distintos e insisto, el principal, fundamental, necesitamos la vida. La vida es lo más principal y fundamental de los valores, de los derechos que necesitamos nosotros cuidar y atesorar. ¿Y qué le dices a esas mujeres? Yo lo que les puedo decir o lo que les digo es que son dos temas distintos. Hoy como mujer es un tema de seguridad, es un tema de prevención, de atención y de sanción.
Los demás temas los iremos caminando. En un momento vamos a retomar este tema del tuit de Lili Téllez con Jesusa Rodríguez y ojalá se pudiera asomar a esta mesa de debate la propia senadora Lili Téllez. Sigamos hablando del feminicidio y de estos casos de feminicidios infantiles y cómo tratarlo, porque en sí el número de asesinatos de menores es preocupante. Ya el agravante de feminicidio pues es una desgracia, pero con estas cifras de estos niños que están siendo atacados, ¿qué pasa, por ejemplo, en los ámbitos escolares? Donde en primarias, en secundarias, preparatorias, universidades, como los casos que están ahorita saliendo a través de las redes sociales, dan cuenta de que había un acoso, un hostigamiento y un intento de violación. Después se consumó la violación y llegan hasta estos casos. Bueno, recordemos que últimamente ya se le ha puesto nombre a ciertas acciones, ¿no? El acoso, el maltrato dentro de las escuelas, pues ya hoy se conoce como bullying, ya está reconocido incluso legalmente. Creo que sí está aumentando los niveles de inseguridad, pero también los niveles de empatía no existe empatía, ¿no? Creo que también como sociedad estamos fallando y ahí también tenemos que entrar todos. Efectivamente, hoy tenemos muchos niños que encontramos que existen homicidios, pero también muchísima violencia dentro de las escuelas, muchísima, de verdad, en nuestro estado, por lo menos en Puebla, de manera constante encontramos cómo son, llevan cuchillos, y a veces nada más por algunos temas sencillos, ¿no? Pero sí creo que como sociedad le hemos fallado, sí creo que nos tenemos que involucrar todos, padres de familia, los directores, las maestras, con una mejor capacitación, con el apoyo de psicólogas, creo que como sociedad podemos salir adelante, con actividades culturales, con actividades deportivas, donde los jóvenes encuentren también una salida quizás a toda su energía, sí necesitamos otras acciones. Ya se ha visto como en otros países con la creación de orquestas infantiles, la vida le ha cambiado a toda la sociedad, como la creación de un parque, ¿no? El poder habilitar un parque le cambia la vida a toda la comunidad. Creo que es mucho más amplio poder terminar con esta inseguridad y con este miedo que tenemos, pero tiene que salir, sí, desde el gobierno una iniciativa y un plan. Pero ¿crees que penas más severas a agresores de mujeres, de niños, puede ser la solución? No creo que sea la solución. Lo que te decía, el tema de la sanción es un tema punitivo, pero no es tan importante. O sea, sí es importante, pero para terminar con lo que está sucediendo, insisto, sí necesitamos más prevención y atención. Las penas, ya de por sí las penas son altas y lo único que está provocando es que tengamos las cárceles con mayor hacinamiento, pero tampoco hay... No hay realmente un trabajo y una planeación integral. Un documento, una visión como la Constitución Moral, ¿de qué sirve? Pues mira, yo creo que es mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Porque cualquier ley o cualquier acción como esta sin presupuesto, sin ningún impacto presupuestal, no tiene ningún... El famoso decálogo del presidente contra la violencia contra las mujeres. Pues mira, yo más bien creo que es un poco de demagogia y cero acción. Yo necesitamos acciones. Te agradezco muchísimo. Es la maestra Genoveva Huerta Villegas, presidenta del PAN de Puebla, comisionada nacional del PAN. Por mala suerte, Josefina Vázquez Mota ya no nos pudo tomar la llamada y Jesusa Rodríguez y también Lili Téllez no pudieron estar en esta mesa de debate. Pero gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya viene Así lo entiendo. Listo.